A ver quiénes son y de dónde vienen los integrantes de este llamado Comité Ciudadano de la Oposición, bien vale echar una mirada a sus trayectorias y participación política. ¿De verdad son realmente ciudadanos sin filiaciones o simpatías partidistas? ¿O en realidad siempre han estado del lado del conservadurismo disfrazados de independientes? Lo que queda claro es que difícilmente alguno de ellos podrá negar que han sido parte muy cercana a los amigos del empresario Claudio X González y de Felipe Calderón Hinojosa. PRI, PAN y PRD arrancan la carrera por encontrar a su candidato o candidata a la presidencia para el 2024. En un intento desesperado por elegir a su abanderado, la Alianza Va por México se unirá nuevamente a las élites políticas y económicas favorecidas por anteriores gobiernos, quienes serán las encargadas de ratificar la selección del o la aspirante. Se trata del Comité Electoral Ciudadano, también calificado como mini INE, el cual ya ha generado polémica desde su nacimiento, pues el pasado de las 13 personas que lo conformarán pone en tela de juicio la equidad con la que se realizaría la selección. Se trata de exfuncionarios que representaron a los partidos que cubrieron de corrupción el país. Son amigos íntimos de políticos que se llenaron los bolsillos a costa del pueblo mexicano. Son académicos impuestos y ligados a la oposición, disfrazados de ciudadanos. ¿De quiénes se trata? Leonardo Valdés Zurita presidiría el comité. De 2008 a 2013 fue consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral, periodo en el que se denunció la compra de votos por parte de Enrique Peña Nieto. El IFE que él dirigió avaló el triunfo del priista aun cuando se documentaron robo de urnas, compra de votos a través de tarjetas de supermercados prepagadas. El caso Monex, un sistema de financiamiento ilegal de casi 72 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto, fue avalado por el INE de Valdés Zurita. El PAN lo aprobó como consejero distrital cuando votó a favor de Santiago Krill como candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México, pese a que rebasó los gastos de campaña en el 2000. Además, votó en contra de aceptar la candidatura de López Obrador al mismo cargo, argumentando que no cumplía los requisitos de residencia para contender por el puesto. Otro integrante del comité es Marco Antonio Baños, también ex consejero del INE, propuesto al cargo por el PRI. Fue señalado por sus colegas del INE de ejercer funciones al margen de la ley y de haber recibido pagos millonarios por su liquidación en el instituto. También fue acusado de mantener vínculos con Mansur Salomón, quien estuvo relacionado con el fraude electoral en Chiapas en 2016. En 2022, Baños encabezó el equipo jurídico del PAN para las elecciones de gobernador de Tamaulipas. El SEC también lo integraría la ex magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, a quien el presidente López Obrador acusó de permitir el fraude electoral de 2006 y regalarle la presidencia a Felipe Calderón. Ella fue criticada por su estrecha relación con el Partido Acción Nacional, al ser íntima amiga de Margarita Zavala, esposa de Calderón. Otra integrante sería Marielena Morera, presidenta de Causa en Común ligada a Claudio X González, empresario y fundador de Va por México, y amiga del exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por narcotráfico. De hecho, su hijo Juan Pablo Galindo fue el más caro asesor de García Luna. En el sexenio de Vicente Fox, Morera organizó la Marcha Blanca contra el gobierno de López Obrador cuando estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México. Hoy preside Causa en Común, una de las organizaciones que se oponen al gobierno de la Cuarta Transformación. También están los exconsejeros del INE Arturo Sánchez, Rodrigo Morales y Teresa González Luna, así como Rosa María Mirón Lince, exconsejera del Instituto Electoral del Distrito Federal. Mientras que los representantes de la ciudadanía, también ligados al PRI y PAN, son Maricleira Acosta y Guillermo Sheridan.
En un primer momento, PRI, PAN y PRD anunciaron que este consejo estaría integrado por solo 11 personas con experiencia en elecciones y consultas. Se arrepintieron y el fin de semana informaron que serían 5 representantes de la sociedad civil y 6 por los 3 partidos. El académico Sergio Aguayo anunció su declinación a participar en el comité, argumentando que la propuesta inicial era dejar fuera a las fuerzas partidistas y dejar que los ciudadanos llevaran las riendas del proceso. Sin embargo, dijo, los partidos quieren mantener el control. Otro que renunció fue el analista José Antonio Crespo, quien refirió que en un inicio se propuso que el organismo estuviera conformado por expertos, no con militantes partidistas, pero al final declaró, los partidos son los que controlarán el proceso. En una entrevista, Sergio Aguayo afirmó que hay otras 3 personas que también ya declinaron formar parte del consejo, aunque no reveló sus nombres. La oposición reaccionó y al ver dichas declinaciones optó por 7 ciudadanos y 6 representantes de los partidos para conformar lo que llama Comité Ciudadano. 11 Noticias, Karen Ballesteros.